Per noi è davvero un piacere ospitare questa iniziativa. Gli amici, l'amica e l'amico della comunità di San José de Apartadó, dalla Colombia, e le numerose organizzazioni, cominciando da Operazione Colomba e dall'Associazione Papa Giovanni XXIII, che hanno appoggiato questa iniziativa. La lista ce l'ho e adesso la ricorderò. Abbiamo come cespi accolto con molto entusiasmo questa proposta di tenere qui questo incontro, perché l'attenzione del CESPI verso la Colombia in generale, verso i processi di democratizzazione in America Latina, è parte, diciamo, un po' del nostro DNA, della nostra storia, anche come istituto di ricerca. Passo all'espagnol. Para que puedan escucharme con menos, que le cueste menos a nuestros amigos desde Colombia. Entonces, la atención hacia Colombia, pero no solamente Colombia, también Chile, también los países de Centroamérica, que tanto están sufriendo también problemas de dificultad de confirmación y consolidación de sus democracias. Estamos pensando en Nicaragua, Guatemala, El Salvador y tantos otros países que, igual que Colombia, están buscando formas de convivencia y de confirmación de un Estado de Derecho. Todo esto es parte de la atención de CESPI, que tiene una sección propia, un departamento que tengo el honor de coordinar, dedicado a Latinoamérica. Como podrán ver, en la entrada hay algunas publicaciones recientes que nuestro instituto realizó sobre ese continente. Entonces, este es el sentido de nuestra presencia aquí, mejor dicho, de vuestra presencia en la sede de CESPI. Siempre nuestro instituto está abierto para este tipo de iniciativa. Siempre estamos presentes con mucha dedicación y entusiasmo. Y es pura casualidad que en este momento no esté presente nuestro director, Daniele Frigeri, que pero sí aparece, nos está participando a lo lejos por otros compromisos institucionales que tiene en contemporáneo. Entonces, mi rol prácticamente termina aquí, no antes de saludar a nuestros invitados e invitados. En primer lugar, quiero mencionar también para memoria, para los que vean esto en los próximos días, las organizaciones y asociaciones promotoras del encuentro. En primer lugar, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, del Departamento de Antioquia. Bueno, es una realidad que ya lleva muchos años de existencia y que se ha afirmado a nivel internacional como un ejemplo de presencia e iniciativa no violenta para la afirmación del Estado de Derecho, para que los delitos contra la humanidad no queden impunes y para que no se repitan. No digo nada más, dejo después a las amigas y amigos el tiempo para expresar mucho mejor todo lo que esta comunidad, la experiencia de esta comunidad. Tenemos también el nudo Italia de la red de apoyo a la Comisión de la Verdad, parte de Italia, parte de Europa, dentro de la red europea. Tenemos Operación Colombia, ya la mencioné, y tenemos Amnistía Internacional, siempre presente. También ha estado aquí cuando hicimos iniciativas sobre Centroamérica, Nicaragua, El Salvador. Tenemos las asociaciones AMACA, que es una asociación de promoción social, y la ONG IACU, particularmente especializada en área andina y Colombia en especial. Espero no haber dejado fuera nada, a nadie ni a nada. CESPI, somos el Centro de Estudio de Política Internacional. Y con esto termina mi exposición. Yo voy a seguir estando aquí. Agradezco a los expositores, casi todas mujeres. La amiga Giovanna Martelli, Martelli, del nodo de la red Italia Europa.
Silvia de Munari, de Operación Colombia, y Colomba. Sí, pero es fácil, sí, pero es un jueguito de palabras. Lo hicieron de preparar. A ver si cae. Caí. Y Paloma, los amigos José Rodrigo López y Zayda Yaris Arteaga, sin errores, de la comunidad de San José de Apartado. Con esto, yo me aparto, no es un juego de palabras, me aparto de verdad, y dejo la palabra y la conducción de todo esto, te van a terminar alrededor de las 6:30, y a nuestras amigas, y comenzando de Giovanna. Muchas gracias. Sì, funziona. Grazie a Dario Conato e a Cespi soprattutto per ospitarci in questa sala per questa occasione di presentazione della missione della comunità di pace di San José de Apartado in Italia e in Europa. Poi Silvia ci racconterà lo scopo di questa missione e Roviro, José e Saida ci parleranno della comunità di pace. Parlo anche per conto di Alessandra Ciurlo, che rappresenta il nodo dell'italiano e la Commissione di Verità. Abbiamo tenuto particolarmente a organizzare questo incontro perché rappresenta una tappa all'interno di un percorso che abbiamo costruito da alcuni anni di accompagnamento a quello che è stato il lavoro della Commissione di Verità nell'ambito del conflitto colombiano. E quindi nell'ambito di questo percorso ci siamo messi in ascolto delle realtà colombiane e anche europee e italiane che hanno dimostrato, hanno poi fatto un lavoro appunto di accompagnamento rispetto all'informe finale che poi la Commissione di Verità ha prodotto recentemente. Lo scopo anche di questo incontro, poi lascio la parola a Silvia, è quello di costruire, incrementare una rete italiana di appoggio al lavoro e all'opera, mi sento di dire, della comunità di pace di San José de Apartado, perché rappresenta un modello di resistenza pacifica, ma soprattutto rappresenta un modello economico quanto mai attuale visto le congiunture economiche e sociali che stiamo vivendo. Nei prossimi giorni parteciperà anche all'evento di Economy of Francesco, dove porterà appunto la testimonianza di un modello economico alternativo e di sostenibilità. E quindi credo che costituire un gruppo di appoggio alla comunità di pace sia anche per l'Italia, anche per noi che frequentiamo e operiamo in America Latina, un passaggio molto importante. Lascio la parola a Silvia appunto per illustrare lo scopo della missione della comunità di pace in Europa e in Italia. Buonasera, io ho fatto parte di Operazione Colomba, che è il corpo non violento di pace della comunità Papa Giovanni XXIII. E Operazione Colomba è presente dal 2009 all'interno della comunità di pace di San José de Apartado, una presenza che è stata espressamente richiesta dalla comunità per svolgere l'attività di protezione internazionale, quindi la nostra principale attività è proprio quella di accompagnare fisicamente persone come José Rovira e Saida Arteaga che ogni giorno rischiano la vita per portare avanti questo processo di resistenza non violenta. All'interno della presenza in loco, Operazione Colomba porta avanti tutta una serie di attività di advocacy in Italia e in Europa grazie ad una rete informale che si è costituita negli anni. Questa visita in Europa della comunità nasce dal 2020, purtroppo poi bloccata a causa della pandemia,
Nasce dall'invito che la comunità di pace ha ricevuto per partecipare all'incontro che si terrà ad Assisi dal 22 al 24 settembre con Francesco. Operazione Colomba, che ha mediato tra la comunità e gli organizzatori, ha pensato poi di che era opportuno, data la situazione attuale che la comunità di pace sta vivendo, nonostante la firma dell'accordo di pace del novembre del 2016, di ampliare questa visita e di far raggiungere i delegati della comunità non solo in Italia ma anche in tutti gli altri paesi in Europa dove sono presenti varie organizzazioni che sostengono la stessa comunità. Quindi oggi li vedete qui, domenica partiranno, saranno in Germania per una settimana, andranno poi in Austria per un'altra settimana, si trasferiscono poi in Svizzera, dove avranno una serie di incontri bilaterali alle Nazioni Unite per poi rientrare in Italia gli ultimi 3 giorni e poi ritornare in Colombia. Sì, l'obiettivo di questa visita l'ha espresso molto bene Giovanna ed è proprio quello di cercare di rafforzare quella rete di appoggio di cui la comunità di pace ha bisogno non solo per la propria sopravvivenza, ma per far sopravvivere proprio un processo che è diventato negli anni, abbiamo visto, un esempio, un modello non solo di resistenza non violenta al conflitto, ma anche di cosa può significare una pace attiva che prevede la costruzione di un'economia alternativa, non violenta, che non ha interessi, quindi che possono in qualche modo essere coinvolti nel conflitto. È una forma di organizzazione interna di comunità, direi proprio di politica dal basso, che ha reso la comunità di pace in Colombia un attore politico attivo nel processo appunto di costruzione di una vera pace, che deve avere come protagonisti queste persone e non solamente le grandi persone che firmano un accordo, che per un accordo è firmato sulla carta e che noi purtroppo siamo testimoni delle difficoltà della sua implementazione, nonostante il raggiungimento sicuramente di importanti risultati. Quindi io non mi dilungo oltre e lascerei la parola a Saida, a Rovira. E loro parleranno in spagnolo, non ci sarà la traduzione, in caso di necessità interverremo. Grazie. Bien, entonces, muchas gracias por este espacio y en nombre de la comunidad, pues, agradecerle a todos por estar aquí, por invitarnos. La Comunidad de Paz, pues, es un pequeño grupo de personas que nace en el 97, 23 de marzo del 97, pues a raíz de todo este auge de violencia que se vivía en la zona, pues había un conflicto interno entre paramilitares, militares y guerrillas, y eso pues hizo que se desplazaran un poco más de 600 personas de la región. Y eso da pie para que la gente se tuviera que ir y dejar las tierras abandonadas, los animales, y terminaron pues yéndose al casco urbano del corregimiento San José de Apartadón, donde ya pues la gente se repartió, unos se fueron para Dabeiba, otros se fueron para el Chocó, otros se fueron para otras ciudades donde creían que podrían sobrevivir. Los que se quedaron en la zona, en la comunidad, ahí en el corregimiento, perdón, terminamos declarándonos como una comunidad de paz neutral frente a la guerra. De ahí en adelante, después de fundados como una comunidad que resistía al conflicto de una manera neutral frente a los grupos armados, pues eso nos trajo muchas pérdidas de vida por parte de los grupos armados. Muchos líderes y miembros activos de la comunidad fueron asesinados por ser parte de la comunidad, por no colaborar con ningún grupo armado, por no hacerle los favores, por no informar. Todo esto conllevó a que los grupos rechazaran totalmente
grupo armado rechazaron totalmente la comunidad y se vinieron todas las masacres. Inmediatamente conformada la comunidad se vinieron las masacres a líderes, masacres selectivas, también asesinatos selectivos, desapariciones, torturas. Y con base a eso también se vinieron los bloqueos económicos, donde no permitían que entraran productos de alimentos a la región, porque el Estado y los paramilitares, o los militares y los paramilitares, decían que todos esos productos que entraba la gente para el sustento de sus familias eran productos que iban para las FARC en ese entonces. Y por esa razón iban asesinando como a todas las personas que intentaban entrar productos de alimentación. Y así sucesivamente, la comunidad tuvo que enfrentar más de 3 años de bloqueo económico entre el 2000 y el 2003, bloqueos que no daba pie para sobrevivir, porque no había cómo salir a la ciudad a buscar alimentación, no había cómo ir a las tierras que habíamos dejado por el desplazamiento, porque allá no podíamos ir porque seríamos asesinados, seríamos desaparecidos por los grupos armados que estaban en la zona también. Entonces, era muy, muy difícil participar en esos espacios, ir al pueblo, ir a las veredas. Lo único que pudimos hacer en ese momento fue crearnos unos en grupos de trabajo. Entonces, de la comunidad, creamos como unos grupos de trabajo que intentaríamos como ir sembrando la comida para poder enfrentar los bloqueos económicos, porque no había cómo conseguir comida. Intentamos conseguir también algunas tierras para poder cultivar esa comida que teníamos que, de una u otra manera, sembrar para poder subsistir, para poder sobrevivir. Era una tragedia. Nosotros, por lo menos nosotros éramos niños en ese entonces y era algo increíble de sobrevivir. Los padres de nosotros tenían que llorar y de una forma u otra intentar para poder conseguir la comida, y nosotros pues llore porque no teníamos nada que comer. Entonces se logra por lo menos ir amortiguando toda esta falta, toda esta escasez. Pudimos adquirir algunas, tiempo después pudimos adquirir algunas tierras colectivas para la producción de los alimentos. Pudimos avanzando también en esa reforma agroalimentaria más propia, sin depender, pues, digamos, de un Estado, sin depender de otras personas que pudieran apoyarnos. Pero también, en base a esa violencia que la comunidad enfrentaba, también se dio la necesidad de ir buscando todo este paso de apoyo político internacional o nacional también. Era cómo ir creando también un espacio de personas que pudieran acompañar nuestro proceso desde la distancia, desde sus países, en ir obligando a este gobierno colombiano a parar también esta fuerte violencia que se está viviendo, porque era muy difícil. Entonces empezamos a ir creando esa red internacional que nos va acompañando en este proceso. De esa red que se fue creando también salieron algunos equipos de acompañantes, personas que se desplazaron hasta nuestra comunidad a hacer todo este trabajo de acompañamiento físico, porque es que no nos podíamos mover para ninguno de los lugares, no podíamos ir a la ciudad, no podíamos. Entonces, nuestra seguridad, digamos así, una seguridad de ánimo, eran personas de otros países que iban allí y podíamos con ellos salir a los lugares como compañía para salir. Entre eso está pues Brigada de Paz PBI, que nos está acompañando desde el 1998. Está FOR también, que posteriormente al 98 también se fue buscando cómo nos podían acompañar. Ellos empezaron desde Estados Unidos. Y en el 2009, pues, contamos también con la presencia allí de los amigos de Operación Colomba. Ellos también empezaron el proceso y logramos con ellos que pudieran estar. Es de suma importancia que estas personas sigan permaneciendo en la comunidad, porque
la violencia allí no ha cesado. Si bien en todo este transcurso de 25 y más años que llevamos en la comunidad construyendo la vida, donde hemos tenido que decir al Estado ya no más, porque no nos ha escuchado. En años anteriores hemos intentado interlocutar con el Estado y no nos escucharon. Por allá en los años 2004, cuando intentamos con el Estado interlocutar para buscar soluciones a las problemáticas, no nos escucharon. Por el contrario, han respondido con masacres. La misma masacre del 2005, la del 21 de febrero, que fue una respuesta inmediata a las peticiones que nosotros habíamos hecho de que se parara la violencia en nuestro territorio, y la respuesta del Estado fue precisamente realizarnos una masacre de las más dolorosas que la comunidad ha tenido que enfrentar. No porque hayan matado a 8 personas y es la fuerza, sino porque es un intento de acabar el proceso de vida que la comunidad ha estado construyendo. Ahí era como decir, la comunidad no existe más, la comunidad no se mete más en las cosas que no quiere el Estado que sigan. Es como esa piedra en el zapato que le estorba al Estado y a los grupos armados que han estado allí. En base a eso, la comunidad ha tenido que romper interlocuciones con el gobierno, y para eso tuvimos que hacer una ruptura. Y una ruptura significa de que ya no más con el Estado. Ya no participamos en sus proyectos, ya no participamos en sus interlocuciones, ya no participamos en sus ideas políticas. Todo eso porque rechazamos todo este tipo de violencia. En la actualidad continuamos con la ruptura, a pesar de que hoy hay un gobierno, nuevo que está recién posesionado, que ha hecho algunos cambios, digamos, en su cúpula de gobierno, que hay unas personas nuevas, que hay unos ministerios con nuevos mandatarios, donde nosotros podemos decir que son personas pues que han venido trabajando de una forma eficaz en Colombia, digamos. El ministro de Defensa, pues, una persona que ha estado trabajando de una manera eficaz en Colombia como magistrado. El mismo alto comisionado de paz, que también ha sido una persona que ha trabajado de una forma también eficaz a través de Justicia y Paz. Y otros como Giovanni Giuli, también el de la unidad de restitución de tierras. Pero digamos que esos cambios aún son muy recientes, y pues la región sigue totalmente igual. O las regiones en Colombia siguen en la misma. Y no porque digamos que es un cambio que se haga pues en poco tiempo, pero digamos que las regiones siguen siendo atormentadas. La de nosotros, por lo menos ahorita mismo, en la actualidad, los que controlan son los paramilitares, los autodenominados AGC o Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Ellos entraron al territorio inmediatamente después de la firma del proceso de paz. Ahí entraron a las regiones, sometieron a todo el campesinado a pago de impuestos ilegales, a vacunas, a decirle al campesino cómo es que tiene que organizarse, cómo es que tienen que trabajar de la mano con el paramilitarismo, todo por la fuerza. O sea, ningún poblador en ninguna de las zonas ha dicho, sí, yo quiero trabajar con los paramilitares. No, todo ha sido de una forma obligatoria. Nadie puede salir o entrar o hacer cosas que no sean, digamos, con el permiso de los paramilitares. Si tienen negocios, hay que pagar por tener los negocios. Si tienen ganado, producciones también. Nosotros, la comunidad, somos los únicos que hemos dicho no. Aquí nos matarán, aquí no sé qué harán, pero nosotros no vamos a ser sometidos al paramilitarismo. No nos vamos a dejar someter. No aceptamos sus chantajes. Vivimos amenazados diariamente. Ha sido una lucha constante en la comunidad poder sobrevivir. Pero la única fuerza ha sido fortalecer toda esta red internacional que nos apoya políticamente. Hoy estamos en esta gira, es intentando, como decía Giovanni, intentando que se fortalezca esa red
de acompañamiento político que se ha logrado y que se puede ir creciendo. Y gracias a eso es que nosotros estamos allá en la comunidad todavía, porque es una fuerza que se siente y que nos hace fuertes para sobrevivir en el territorio. Entonces, esa es como mi intervención muy corta. Bueno, ya el compañero ha dicho la mayoría de la historia de la comunidad. Yo solo quiero resaltar que sí, gracias a toda esta red de apoyo que tenemos internacionalmente, es lo que nos ha fortalecido. Hemos pasado muy duras pruebas, pero eso nos hace cada vez convertir el dolor en una esperanza más, por nuestros hijos, por nuestros padres que dieron todo por un mundo mejor. Grazie per il vostro intervento, per il vostro contributo. A margine io mostro questo CD che è prodotto dalla Comunità di Pace, che è in vendita ovviamente per finanziare le attività e l'opera della Comunità di Pace. Sono disponibili, quindi per chi lo volesse acquistare costa 15 euro. 15 euro, quindi qui sono, perché qualcuno ha desiderio di acquistarlo, è disponibile. Io lascerei la parola a Laura Renzi di Amnesty Italia, che ci parlerà del loro impegno sulla Colombia, ovviamente in particolare con il focus sul difensore dei diritti umani. Grazie, scusate, mi siedo per non rimanere l'unica in piedi. Allora, grazie ai compagni e alle compagne diciamo, della rete che oggi hanno permesso questo incontro, e un grazie da parte di Amnesty Italia anche al nostro coordinamento America Latina che diciamo, sta seguendo più da vicino l'organizzazione di un incontro pubblico per la comunità de Paz per il prossimo 12 ottobre a Bologna. Quindi se tutto andrà in porto, il 12 ottobre saranno ospiti di Amnesty all'interno dell'Università di Bologna. E poi circoleremo maggiori informazioni sull'orario e sull'aula esatta insomma, dell'università. Io sarò molto breve perché insomma, mi piacerebbe dare spazio poi magari anche alle domande chiaramente e ai contributi e alle persone che vorranno condividere insomma, le proprie idee e le proprie considerazioni con la comunità. L'intervento solo per ricordare. Intanto appunto Amnesty International ha supportato non solo Amnesty Italia ma Amnesty International in generale, quindi i nostri attivisti nel mondo, le nostre sezioni di Amnesty nel mondo hanno supportato da sempre la ricerca di pace e giustizia della comunità. Abbiamo denunciato più volte la violenza subita dalla comunità, abbiamo lanciato appelli, raccolto firme, organizzato incontri pubblici, incontri con le autorità in ogni parte del mondo e continueremo chiaramente a sostenere la comunità. So che non è molto, ma una buona notizia c'è stata a gennaio di quest'anno, quando la giurisdizione speciale per la pace ha dichiarato che il massacro che c'era stato il 21 febbraio del 2005, quello appunto a cui si riferiva prima, questo è un crimine di lesa umanità e quindi sarà imprescrittibile. Quindi diciamo il piccolo passo di giustizia avanti è questo, cioè che Beltrán, che è il colonnello della brigata coinvolta nel massacro, che è stato condannato a 34 anni di reclusione insieme agli altri,
dovrà scontare la condanna in qualche modo, non solo, ma anche gli altri. So che è un piccolo passo, niente di più, perché comunque la comunità continua a vivere una situazione di violenza e deve continuare ad essere protetta, quindi probabilmente la voce internazionale e la pressione internazionale deve continuare ad essere sempre più forte. Bisogna mantenere, diciamo, la luce dei riflettori accesi sulla comunità. Non se la passano bene neanche gli altri difensori e le altre difensori dei diritti umani colombiani. Giusto per darvi un dato, quest'anno a febbraio in America Latina erano già stati uccisi 20 difensori dei diritti umani, la maggior parte dei quali difensori del diritto alla terra e delle popolazioni native. 13 di questi solo in Colombia, quindi la Colombia per i difensori dei diritti umani continua ad essere un paese molto molto pericoloso. Dati che appunto, il dato dello scorso anno secondo Frontline Defenders, che è un'associazione che si occupa appunto solo di difensori dei diritti umani e che ogni anno produce un report internazionale sulla situazione dei difensori dei diritti umani nel mondo, ha dichiarato che invece nel 2021 sono stati 138 i difensori uccisi in Colombia nel 2021 questo. È chiaro che c'è un problema di protezione, è chiaro che il governo, è chiaro che queste uccisioni potrebbero essere prevenute attraverso delle azioni che il governo non mette in pratica, nonostante poi appunto la comunità internazionale glielo chiede. Questo non deve scoraggiarci, ma anzi deve essere, diciamo, motivo per proseguire la nostra lotta a supporto della comunità e degli altri difensori dei diritti umani in Colombia. Grazie. Grazie Laura. Io lascerei la parola a chi vuole intervenire dal pubblico, alle associazioni che hanno aderito all'iniziativa. Enzo Di Iacu. Non mi ricordo il tuo cognome, però è uguale. Sì, sono, chiaramente abbiamo sostenuto, abbiamo sottoscritto l'appello della rete ottobre, novembre 2020. Posso dire in spagnolo forse? No. E, chissà, sì, una cosa che si deve incontrare, però stiamo appoggiando questa organizzazione della comunità se sta mossa in altri lugares di Colombia senza il pass e una serie di perché lavoriamo anche con un popolo indigeno che si chiama Los Judas. Y la idea también es de escribir un libro sobre lo que está pasando, el proceso de cambio que está pasando en Colombia, porque creo que la experiencia de San José de Potosí es muy, muy importante, pero también ahora está un cambio radical. Tenemos en Colombia tenemos un presidente, Petro, que es un ex guerrillero, entonces bastante radical, y el gobierno que ha hecho es un gobierno sin compromiso, en el sentido que hay gente un valore di confianza che ha trovato, come definito, per esempio, l'alto commissariato di PAS, che era il direttore di PAS, con il quale lavoriamo. Eso nos da mucha esperanza. La pregunta che quiero hacer è se ora sta empezando il governo. Se hacen encuentros, son 50 encuentros con las comunidades. Entonces es un proceso de escucha muy importante. Son 50 encuentros en 2 meses. Entonces creo que son bastante. En el Alto Comisionado de Paz, también ministros del gobierno. También Francis Márquez, hay algunos encuentros donde está también.
La pregunta es si la comunidad de Paso está involucrada en estos encuentros. Y la segunda es si la comunidad de Paso está verdaderamente, ¿no? Sin compromiso neutral, entonces no quiere hacer acuerdo con, justamente realmente, con los actores humanos. Pero sabemos que el Clan del Golfo está controlando los territorios totalmente. Entonces la pregunta es cómo las dificultades, cuáles son de ustedes teniendo esto postura, ¿no? De en un territorio que está totalmente controlado por los actores humanos. Digamos que la comunidad de paz digamos no tiene pues una ahorita relación directa con el gobierno, pues por lo que ya dije hace un rato, tenemos una ruptura que todavía no se ha subsanado, pues porque no ha habido voluntad de los gobiernos en responder a las exigencias que la comunidad ha dejado en otras ocasiones. Por lo tanto, pues aún en este gobierno que está de mero comienzo en su mandato, pues todavía nosotros como comunidad no hemos dado un paso a participar directamente en digamos, en los encuentros que el nuevo gobierno está promoviendo, en las mismas mesas que están organizando en las regiones, en todos estos espacios, la comunidad todavía no participa. Decidimos hacer como un momento de espera, hacer como un punto para esperar un poco a ver en realidad a qué responde este gobierno. Porque si bien sabemos, la comunidad pues no es una gran mayoría, nuestra comunidad no es una gran mayoría, no puede, digamos, para prevalecer en el territorio y seguir como una comunidad, digamos, infiltrable en una comunidad fuerte, pues preferimos esperar un poco, a ver qué va pasando con los días y con las formas en que el mismo gobierno va a ir desarrollando los programas en cada una de las regiones que empieza a trabajar. Pero más que eso es porque aún tenemos una herida en el corazón, que esa herida siempre se la hemos manifestado al gobierno, y es a través de que nos responda a muchas exigencias que tenemos. Aún no han respondido, y por lo tanto, pues nosotros continuamos con la ruptura, digamos así, aunque es un gobierno muy diferente a los que han pasado, pero eso nos hace también decir que vamos a esperar un poco más, porque también tememos a entrar en un proceso donde quizás terminemos de pronto es individualizados o terminemos de pronto es exterminados. Hay que ir lento con muy buena seguridad frente a estas cosas. Entonces esa es como la meta, pues responder, es decir, ahora no, la comunidad sigue siendo totalmente neutra frente a las cosas del gobierno. Sigue siendo neutral y no participamos pues en los procesos del Estado. El único espacio donde nosotros estamos participando, que también aunque podemos decir que también es del Estado, es en el tema de la unidad de restitución de tierras, que también es del gobierno nacional, pero que es un proceso que sí involucra directamente a los territorios que la comunidad tiene, pues, colectivos, a las tierras que la comunidad tiene de una forma colectiva, que es donde sobreviven los miembros de la comunidad. Y es que en este proceso de la unidad de restitución, bajo la ley 1448 del 2011, pues busca como entregarle la tierra a los dueños de la tierra. Y muchas de esas tierras caen sobre personas que en otras épocas vendieron sus territorios por X y razón, y que hoy en día bajo la ley, como la ley acobija todo este proceso de reclamar la tierra, pues mucha gente que vendió en ese momento bajo
bajo su libre, su libertad de vender, porque quería vender, porque no sé, ya no quería más vivir en el campo, vendieron. Hoy en día, bajo la ley, empiezan a ir reclamando. Entonces, algunas tierras que la comunidad tiene, colectivas, pues fueron adquiridas, compradas legalmente, bajo la libertad de sus antiguos dueños, y pues hoy en día reclaman. Entonces, la comunidad, pues para actuar de una forma legal, porque no somos ilegales, estamos legalmente constituidos bajo Cámara de Comercio, bajo la vía en un RUT, entonces no actuamos de una forma legal. Y para eso, pues, acudimos a la unidad de restitución de tierras, a este programa de tierras, como para tratar de defender legalmente por medio de abogados amigos en Bogotá, de Bogotá, que nos apoyan en este proceso, la cual estamos avanzando con el proceso de legalizar las tierras. De resto, no participamos directamente nada más con el Estado, y pues con este gobierno pues todavía tampoco estamos en vinculado a ningún proceso. Abstención, digamos, por el momento. Con respecto al Estado, se refiere también a las articulaciones subnacionales. O sea, tampoco participan en los que son la iniciativa de las alcaldías, de la iniciativa subregional o subregional. Entonces, por el momento, cuando habla de Estado, es todo el aparato público. Hola, Sus. Hola. Sí, digamos que nosotros seguimos siendo comunidad en un solo espacio, y de ahí solo sobrevivimos de lo que nosotros como comunidad y la red internacional que nos acompaña para sobrevivir. Pero en el momento no nacional, ni regional, ni tampoco hay dentro del territorio, o sea, y menos con alcaldías, porque es que si hablamos ahorita de lo que está pasando en la región de Urabá, tenemos una alcaldía donde el alcalde es un empresario bastante, digamos, allegado al paramilitarismo, que lo que ha hecho es robarse los recursos del mismo territorio, y lo que ha hecho es ser responsable de más de 9-10 asesinatos que han ocurrido en los últimos 4-5 años de lo que ha pasado el proceso de paz en la región, y sobre todo que ha sido garante también para que la comunidad se extermine. Ha estado en el proceso de buscar cómo exterminarse la comunidad. Y con eso se basan a la misma brigada de 17 del ejército, que también está sentada en la zona, que es la que coordina más de 4 batallones del ejército, que también esos, junto a la alcaldía y junto al mismo consejo regional, han buscado cómo ir envolviendo la comunidad en temas de, digamos, de delitos, para luego, mediante la fiscalía, crear como unos procesos judiciales en contra de la comunidad, por vinculación a las antiguas FARC, o por manejo indebido de según lo que se maneja en la zona. Entonces buscan cómo ir creando unos espacios para judicializar la comunidad, y para eso se apoyan en muchos funcionarios. Estamos hablando que se apoyan, por ejemplo, de funcionarios de Fedecacao, que están allí en la zona, como es César Jaramillo, que es una persona que ya en estos 2 últimos años ha venido organizando en la región un proceso de cómo ir con la gente, con la otra parte, la gente que vive en la zona, y creando con unos documentos, unas tutelas, donde digan que la comunidad es opresora, o que se roba las tierras, o que... Sí, todos estos inventos que se están inventando, que la misma brigada de 17, pues, es la que ha como puesto toda esta gente para recoger todos estos testimonios en cada una de las veredas. Entonces, por eso la comunidad opta mejor por permanecer como siempre hemos estado, de una manera más alejada un poco de todas las instituciones, no importa si son las que están en el territorio, porque esas, precisamente esas instituciones que están ahí asentadas donde vivimos, ellas son las responsables. Estamos hablando que
esa alcaldía de Apartadón, bueno, junto con la de Resto de Urabá, esa es una brigada del 7, son responsables de más del 80% de los asesinatos y las violaciones que han pasado allí. Entonces, y el gobierno nacional hasta ahora todavía no ha depurado, no ha depurado la brigada 17, por ejemplo. Una brigada 17 que ha contado con unos altos mandos que, si hemos visto las noticias, han sido judicializados en los últimos tiempos por la convivencia con los paramilitares. Pero allí sigue siendo todavía la guarnición donde llega el paramilitarismo a coordinar con los militares lo que hay que hacer en Urabá. Entonces, eso no se ha limpiado y por lo tanto pues sigue la situación tal cual como la dejó Iván Duque, tal cual como la creó Álvaro Uribe, tal cual como la mantuvo Santos, todo está intacto. Entonces no nos permite como comunidad participar en ninguno de esos espacios. Interventi, domande. Prego. Muy buenas tardes, les agradezco pues, a todos los que han hecho posible este encuentro y quisiera preguntarle de cuántos miembros de esta comunidad son actualmente, más o menos, pues como para tener una idea. Yo soy un colombiano, llevo 3 años aquí, ¿sí? Un ciudadano civil que he visto cómo toda nuestra historia ha estado llena de sangre, desafortunadamente. Ya con 138 defensores de derechos humanos asesinados, pues dice la magnitud del estado criminal que está en el poder todavía, aunque el nuevo presidente está entrando realmente, pero lo que es el aparato de las Fuerzas Armadas del Estado sigue siendo el mismo, es lo que están manifestando aquí las personas. Y yo quisiera saber de cuántos miembros de esta comunidad estamos hablando. Bueno, la comunidad estamos conformados más o menos entre 300 y 400 personas, incluyendo niños y de ahí en adelante. Estamos conformados por distintas veredas, tenemos varios asentamientos, entonces ahí en cada vereda hay parte de la comunidad, entonces entre eso estamos 300, 400, incluyendo niños, hacia adelante. Gracias. Y lo otro es que los contactos realmente no deben ser locales, sino más bien a nivel de Bogotá. Creo que no se pueden aislar del Estado que está fortaleciéndose ahora y entiendo que por cuestiones de seguridad no puedan acudir a los entes más cercanos, pero a nivel de Bogotá con la gente del nuevo gobierno, creo que es sano que ustedes de alguna manera comiencen a tejer vínculos. ¿Qué creen de esto? Pues con el autogobierno tampoco, digamos, hemos empezado ningún tipo de acercamientos aún. Tenemos gente de confianza en la ciudad de Bogotá, pero es más gente de las organizaciones, digamos, organizaciones no gubernamentales que están directamente con el Estado, con el gobierno. Todavía no sabemos qué pueda pasar en los días venideros, pero por ahora no tenemos, digamos así, la certeza de acercarnos al gobierno nacional, a pesar que es como gente más de confianza, pero no todavía, porque hay unas cosas que el gobierno todavía tiene que responderle a la comunidad de paz, a nuestra comunidad, antes de tener cualquier tipo de acercamiento allí. Pues no contamos ahorita con esos espacios a nivel de Bogotá aún no. Eso no, ni los locales, ni los de Bogotá, ni tampoco en Medellín, ni en ninguno de los espacios. Estamos totalmente quietos todavía de todos los espacios, de todos los espacios que tienen que ver con ese nuevo gobierno.
Y otra cosa es, ¿cómo han hecho para sobrevivir? O sea, a pesar de ser un grupo tan pequeño, con tanta presión, ¿cómo han logrado sobrevivir? Pues esa es la respuesta de la pregunta del millón. ¿Cómo logra sobrevivir? ¿Cómo logran subir allá? Pues lo primero es que usted tiene que saber que cualquier momento se va a morir, lo van a matar. Eso es lo que tiene que tenerse primero en cuenta en su corazón, que enfrentar a esta máquina de Estado que ha sido la que dice aquí se hace como queremos y el que no, entonces se muere. Entonces cuando uno dice vamos a sobrevivir, a hacer nuestras propias formas económicas, nuestras propias reformas agrarias, nuestras propias formas de vida, ya usted se está exponiendo ahí de carne de cañón. Ya usted se dijo, no, ya yo doy la vida, la ofrendo por esta otra gente que quiere trabajar. Y eso es lo que hemos hecho, por eso yo digo que ya en estos 25 y más años que llevamos, van más de 300 personas asesinadas. Más de 300 personas solamente de la comunidad de paz, que intentaron construir, empezaron a construir y animaron a todo el resto de la comunidad y terminaron asesinados. Y otros los sucedieron en sus cargos, en su forma de vida, en seguir fortaleciendo, hasta hoy en día que todavía seguimos. Y todo eso en la principal cosa que nos hace ser comunidad es mantener eso que llamamos la tierra. Porque si el día que nos la quiten las empresas mineras que buscan explotar allí, las mismas fuerzas militares que trabajan para entregar esas tierras a las empresas, el día que nos quiten las tierras o que se la quiten a cualquier proceso social de comunidad en Colombia, ese día esas comunidades empiezan a terminarse, así se exterminan, porque no tienen dónde subsistir, entonces tienen que dividirse para buscar. Aquí nosotros hemos sobrevivido porque hemos logrado adquirir algunas tierras colectivas donde ya las familias están ubicadas, trabajando, sembrando la comida, porque eso es lo importante. Eso es lo importante, no tenemos que esperar a que el gobierno nos dé 150 porque soy anciano o porque tengo unos hijos pequeños que tiene que el Estado responder o porque estoy metido en el programa de familia en acción, esperar, no. Nosotros no estamos no caemos en ese tipo de cosas. Nosotros decimos, para poder sobrevivir tenemos que hacer es nosotros los que vamos a trabajar para poder sobrevivir. Tenemos que sembrar para sobrevivir. Y el día que nos toque morir, pues morimos y seguirán los que siguen. Y así, unos se aburren porque ya les da miedo y no, de pronto no quieren seguir en la comunidad y enfrentar este modelo, pero sin embargo salen y otros siguen, porque el proceso de la comunidad, de nuestra comunidad, es muy libre. El que quiere estar, está, y el que dice, no, mejor yo me quedo, pues se queda y no tiene ningún problema. Para entrar y salir, igual es totalmente, totalmente libre, no hay ningún tipo de opresión. Estamos porque lo sentimos de corazón y nos enfrentamos a lo que venga. Sean las FARC, sean el ejército, sean los paramilitares, sean las empresas, pero de una forma pacífica, sin ningún tipo de violencia, digámoslo pues así. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por este testimonio. Yo también soy colombiana, estoy viviendo en Italia desde hace años y les quería hacer dos preguntas. Justo lo que acabaron de describir ahora, si pudieran describir siempre cómo hacen la resiliencia, ¿no? Cómo logran organizarse para resistir. Me interesaría saber ustedes qué estrategias internas utilizan de organización, por ejemplo, si utilizan consejos comunitarios, se organizan una vez al mes, o sea, ¿cómo hacen para tejer ese sentimiento, pues, que me parece muy fuerte, de comunidad y de unidad?
también respecto a las tierras, ¿no? ¿Cómo hacen para organizarse? La comunidad está organizada tiene un sistema organizativo. Está, digamos, conformada por los miembros, que son las personas, los miembros activos normales, que son todos los miembros de la comunidad. Luego, pues, es como la parte general. Y el ente organizativo está organizado por un consejo interno, que ahorita mismo está conformado por 8 personas. Anteriormente, pues, era un consejo de 10 personas, luego se redujo a 8. Actualmente somos 8 personas en la parte directiva, digamos, en la parte organizativa, que se encarga, pues, de todo el tema de organizar los miembros, que los miembros sí tengan un lugar donde vivir, que tengan tierra para trabajar, que estén ubicados en los espacios de la comunidad. Tomamos algunas decisiones como consejo interno. Tenemos una máxima autoridad, que es la asamblea. ¿Sabes? La asamblea, pues no sé cómo se diga en otros lugares, pero digamos la asamblea, que es que hacemos periódicamente en cada... dependiendo de la necesidad, puede ser una vez al mes o puede ser una vez cada 2 meses o cada 3 meses, dependiendo de la necesidad de toma de decisiones, para la parte organizativa. En la parte organizativa, pues tenemos como diferentes, ya lo dijo Zaida, como diferentes escenarios, las diferentes veredas donde están como ubicadas las familias en las tierras colectivas, y ahí está un coordinador de trabajo también, un coordinador que se encarga de coordinar esas familias que están ahí. Luego, esos coordinadores son llamados, digamos, a reuniones con el Consejo Interno para organizar todo el tema de todos los espacios. O sea, siempre hay un tema permanente comunicación entre todos los que hacemos parte a los cargos, digamos, de hacer posible que se mantenga la comunidad y que se pueda organizar. De ahí ya, pues, de estos entes ya se puede tener todo el tema, o todas las propuestas, o todas las cosas que se van a hacer, y luego en una asamblea general se aprueban. Luego de eso están otros comités de deporte, de comités de trabajo en grupos, está el comité de tierras, por ejemplo, el tema de tierras, que hay un comité para ir sacando adelante todo el tema de tierras. Entonces, estamos organizados así como en diferentes espacios para poder organizar todo de una forma interna. O sea, una forma muy autónoma, no tenemos que esperar a que nos organice otra gente, ¿no? Es todo de una forma interna. Luego es que la comunidad, si algo necesitamos, si buscamos a alguien que nos colabore, pero el resto es de una forma muy autónoma frente a la parte organizativa. Porque eso es lo que también hace ser comunidades. Una comunidad que no sea capaz de ser autónoma termina siendo guiada por otros que no deben ser los que guían las comunidades, sino esas mismas comunidades. El día que una comunidad deje que otro la gobierne, ese día esa comunidad empieza a ir tomando otro rumbo. Cuando son las mismas directivas de la misma gente que ha sufrido, los que organizan, esa comunidad se puede hacer fuerte. Y pues para eso también hay un cambio como en la directiva. La directiva se va cambiando en cada periodo, cada 2 años o cada que se vea necesario cambiarlo. Y pues eso es digamos, unas elecciones muy libres de la misma comunidad que vota por cada líder. Entonces, allí no hay, digamos, preferencia para ser líder ni que fulano porque ha estudiado, ni que sultano porque sabe matemáticas, no. Allí el líder, hasta el que nunca estudió, el que no sabe nada del mundo, con tal es que tenga como la voluntad de verdad luchar por la comunidad y por lo que estamos viviendo, que todos los conocemos. Entonces, el líder es cualquiera. Hoy yo soy el líder de la comunidad, sea un miembro del consejo, mañana ya hay elecciones o no sé cuándo hay elecciones y la comunidad elige cualquier persona de los miembros de la comunidad. No hay ni hay candidatos, ni hacemos propaganda, ni nada de esas cosas, sino que cada uno votamos por nuestros líderes.
Queremos unos líderes que luchen por la comunidad y así es que funciona ese sistema de la comunidad. Pero todo sí se aprueba, se prueba, se desaprueba, se organiza, se hace, pero de una forma interna con estos modelos de construcción comunitaria. Solo como para complementar, que también en cada espacio tenemos reuniones periódicamente, una vez a la semana, y también una forma de fortalecer más, tenemos algunos reglamentos, el cual está, por ejemplo, el trabajo comunitario, que lo hacemos en todos los asentamientos, y son comunitarios, son colectivos, porque nuestras tierras son colectivas. Entonces, también tenemos en cada asentamiento esto, y periódicamente en cada punto estamos dando información de lo que se está haciendo y de lo que nos está pasando. Socializamos una vez a la semana. Tenemos unos reglamentos los cuales nos fortalecen trabajar en grupos porque la tierra es colectiva. Como anteriormente también lo dijimos, somos autónomos y fortalecemos nosotros mismos nuestra educación propia, que está basada en 4 materias. La memoria, que es fundamental porque, como lo dijo el compañero, yo fui creciendo en la comunidad, viví todo lo difícil, parte de lo difícil lo viví, lo experimenté, pero vinieron nuevas generaciones que no vivieron esto, que viven la violencia, pero de distinta manera. Entonces, es como hacer el recuento de que siempre la memoria esté, porque es uno de los puntos que más nos fortalece como comunidad. También trabajamos, pues, ¿cómo se dice? La ciencia, que es la naturaleza, técnicas, las matemáticas, lo básico, porque pues contamos con una educación propia, pero no es reconocida debido pues a esto. Entonces enseñamos y estudiamos lo básico. Me falta uno. Técnicas, ciencias, memoria, sociales. Se me fue. La lengua, sí, social. No, la verdad es que fui educadora, pero mi primera vez en estos espacios es difícil para mí, entonces sí, como que se me fue, pero sí, de hecho es, la educación es algo que propio de nosotros, que nos ha fortalecido mucho, y los niños son diferentes. O sea, tienen un conocimiento que a cualquiera de ustedes le hago la invitación, que ustedes van y que ellos tienen un conocimiento, lo normal de cualquier institución, pero a base de eso conservan lo principal de la comunidad y la memoria, que es lo que nos fortalece cada vez más y no podemos olvidar eso. Yo creo que más allá de los límites de Colombia puede dar ejemplo a otras partes de América Latina y del mundo, porque eso es lo que nos falta un poco, ¿no? Sobre todo en una tendencia económica que es tan individualista, ¿no? Les quería hacer una pregunta. El producto, ustedes hablan de la tierra, ¿no? De la importancia de la tierra, de organizarse a través de la tierra. A mí me gustaría saber cómo, qué produce y cómo lo que produce entra en relación con el exterior, si es autoproducción o también logra tener canales de venta, y cómo se produce, cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas. A ver, productos. Pues, de hecho, somos riquísimos. Tenemos casi todo, cosechamos nuestro arroz, nuestro maíz, la yuca, el plátano, la caña, nuestra propia miel,
Eso sería como lo pan coger. Bueno, y muchas cosas más, el ñame, ñampín. Uy, si doy la lista, pues son muchos. Si doy la lista, pues sí, somos en eso. Por eso decimos, nuestro territorio es la vida. Porque sin él nada somos. Entonces, ahí tenemos todas estas riquezas. Que eso sería como lo propio para nuestra alimentación. Tendríamos esa parte. El cacao es lo económico, lo que nos ayuda en la parte económica. Bueno, yo lo digo, Rovira lo va a explicar un poco más mi compañero sobre el cacao. Muy corto lo va a explicar, pero el cacao es la parte económica. Bueno, listo, entonces un minutico allá, minutico. Bueno, allá producimos la comida para alimentación, que ya lo dijo Zaida, pero también aparte de eso, pues tenemos el cultivo del cacao, que es un producto pues que ustedes saben que no nos lo comemos porque ese es muy grande, no se come el cacao todos los días, eso solo en bebidas. Entonces ese producto se vende, lo vendemos, tenemos comercio en Inglaterra con la empresa Lasso, aquí en Roma hay como una tienda o dos, no sé cuántas hay. También lo estamos vendiendo en últimas ventas, la hemos hecho aquí en Italia con la empresa Quetzal, con la de Quetzal, que también hacen un chocolate rico. ¿Cómo se llama el chocolate? Bueno, y también hemos vendido en Alemania y también en comercio nacional en Colombia. Ahí es que utilizamos el cacao para las ventas, y esas ventas producen unas ganancias que a la comunidad la fortalece en el tema de mejoramiento de las viviendas, mejoramiento de las familias en temas de su vida personales en sus casas, de apoyos a su mejor calidad de vida. Todo eso se invierte en la misma comunidad, o también en el fortalecimiento de los mismos cultivos del cacao que están dentro de todas las tierras colectivas. Di nuovo grazie, ribadisco il Cespi, la sua struttura, la sua sala, le sue persone, siamo a disposizione per iniziative di questo e altro tipo, approfondimento sulla democrazia, i diritti umani e lo sviluppo territoriale in America Latina e altrove. Grazie, benvenuti, alla prossima. Sì,